Hey, hello again, guys. How are you doing? I hope so everything is well with you. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que todo esté yendo bien. Pues hoy día decidimos ir a investigar un poquito más y nos encontramos en Qumran. We are right now in Qumran. The story says that long time ago, year 29 before Christ, there was a group of people who left Jerusalem, the corruption of the religious administration, and they decide to settle in Qumran. La historia dice que en el año 29 antes de Cristo hubo una comunidad que se, un grupo de gente que salió de Jerusalén. Ellos vieron, creyeron que la forma sacrificial que usaban en el templo era corrupto y la corrupción era grande en Jerusalén y decidieron salir de ahí para buscar una vida más piadosa o piadosa y que se pueden dedicar al estudio del Torah, del Pentateuco y del Tanaj y del Antiguo Testamento, y también escribieron otros libros. Entonces, esta es la ciudad de Qumran, over there, allá. Over there, this is the city of Qumran. So, the people, the Beyahat, they used to live here. There is a few theories that probably even John the Baptist used to be with them, either for the whole time or part of the time, or they kind of the student or disciples of this community. Hay ciertas teorías de que Juan el Bautista vivió acá, ¿no? La Biblia dice que vivía en el desierto, comía locos y se vestía con ropa de camello y comía miel salvaje o... Anyway. This community, they decided to live a life of sort of celibacy. They didn't have kids. They never found, when they did excavation, they never found babies in the cemeteries. Cuando hicieron las excavaciones, no encontraron ningún tipo de fetos o de niños, solo hombres. Y, lo que ven ahí es las montañas, es Jordania. What you see there is Jordan. And so the people here used to live in community. When they come here, they have to give all the belongings, money and clothes and everything, and they will live a more pious life. So their work is learning the scriptures and rewrite in some the Torah, the Tanakh, and el Antiguo Testamento, the Old Testament. And so they will live here, and they really try to live a life that they thought was good according to God. So ellos vivían acá y trataban de vivir una vida, como se dice, santa, como un tipo monasterio, ¿no? Pero estoy subiendo una roca, así que voy a tratar de bajar sin matarme. Yeah, sorry, I was in the rock and trying to go down. So, they live here for several years. There are some studies that say that about in the time of the destruction of the Temple of Jerusalem, 70, después de Cristo, ellos escucharon de que venía la persecución romana y ellos decidieron poner todas sus papígrafos, todos sus rollos con el Tanaj, con el Torah, en unos unas vasijas de clay que ellos hicieron, and they hide it in the desert. So ellos pusieron los rollos en unos envases de cerámica y lo pusieron en cuevas.
Gente, hay varias posiciones. Uno dicen que fue para esconderlo. Otros fueron que las cuevas eran como librerías, bibliotecas. Bibliotecas donde ellos ponían, ya es donde se ponían las cosas. There's a few theories about if these were the cave were like libraries, or actually they were trying to hide it from the Romans. So it's a lot of speculation. Because soon after the destruction of the temple, this community disappeared. Entonces, vamos a encontrar una de las cuevas, y si no me equivoco, es la cueva número 11, porque encontraron varias cuevas llenas de rollos. Y por ejemplo, esta es una de las cuevas, no sé si la pueden ver. Esta es la número 11. This is one of the cave. I don't know if you can see it. There is. It's the cave number 11. If I'm not mistaken. And apparently they used to put those vessels inside. Just to keep it safe from danger. Basically. So, yeah. That is... where is Qumran? Let me see if I can get back to my normal view, because now I'm really, really, really... There we go. There we go. Completely zoom in. Woo, too much. Okay. Let me see. Let me see if we can see a little more of the village. So they used to live in community. They would eat together. They will work. Some of them will take care of the sheep, cattle, and other ones will do what is farming. They used to have dates farming. Este es los vestigios de la civilización donde ellos vivían. Ellos vivían juntos, comían juntos y trabajaban tú, ¿no? Ellos pastoreaban ovejas y cabras y también hacían lo que es recolectaban figs and dates. Ahí si me agarraste, la traducción es figs and dates. Y acá vivían, ¿no? So this is the place where they live. And something that they found very common here, and they found a lot of ritual baths. They call it mikvahs. Ellos se encontraron muchos baños rituales, ritualísticos, que ellos usaban antes de comer, especialmente, perdón, antes de comer, antes de escribir o estudiar la Biblia, ellos daban un baño completo. Pues déjame ver si puedo encontrar un mikvah. Let me see if I can find a bath. So this is one of them. So let me see if you can see better. So this is a mikvah. You see, there are three sides. One for the person who's going down to the waters, that is here in the bottom. And the other one is for the people who finish the water and they come up, now clean. So, no sé si ven, son como hileras donde la gente podía bajar. Una es para bajar hacia el baño, hacer su purificación y subir. Y subir ya purificados, y a ese momento ellos podrían estudiar o reescribir los rollos, ¿no? Entonces, todo esto es la sociedad de Qumran. Oh, this is the Qumran society where the people used to live, you know? I
I hope so you can hear well because I didn't have my microphone. Espero que escuchen bien. Claro y fuerte. ¿No? Todo eso fue encontrado. Ahora, ¿cómo ellos llegan a encontrar Qumran? Now, how they found Qumran? The society was so hidden. Es porque cerca de la 1948 había un muchacho beduino que pastoreaba ovejas. So how they found Qumran? Apparently the story is close to this. So there was a Bedouin shepherd who was walking around with his sheep and one get lost. And this one decides to go into a cave. So la historia dice que cuando pastoreaba este chico, una de sus ovejas se perdió y aparentemente fue a una de estas cuevas. Una forma de que, como él no se iba a meter en todas las cuevas, porque todo este lugar tiene bastante cuevas, no sé si pueden ver. Y él tiró una roca y esta roca rebotó y rompió una de las jarras de barro y hizo un sonido grande, ¿no? So, y decidió ir a investigar. So the Bedouin was looking for his sheep and he was throwing rocks, literally, into the caves to see if he can find the lost sheep. And he threw one of the rocks, and one of the rock in ricochet hit one of the vessels who have one of the scrolls. And because of the sound, he said, I need to go to investigate. So he went to investigate and he found the scrolls. Entonces, cuando fue a investigar, encontró los rollos dentro. Al principio no sabía qué hacer. La historia dice que eventualmente él encontró a alguien y vendió el scroll. So, one of the story says that he found a person to sell these scrolls because he didn't know what was about. And that is when Qumran came to the light. So, as you see, these are different rooms. Como ven, estos son diferentes cuartos donde ellos vivían, donde ellos dormían, comían, cocinaban. This is, sí, ¿no? Ellos hacían su propio trabajos. Entonces, estamos viendo todo esto. So we're looking all this sort of a village where they used to live. No. Entonces, por ejemplo, esta habitación grande que ven era como la cafetería. This large room is supposed to be like a cafeteria. Sister. And this is like where they eat together. Here is supposed to be like the kitchen and where all the pottery, you know, the dishes were. Aquí esta es como la cocina y donde todos los platos eran. Ustedes pueden ver ahí atrás, esto es todo, es el Mar Muerto. This is the Dead Sea in the back. And behind is Jordan. This is a huge cistern. You know, water in the desert is important. We are in the desert. It's hot right now. It's supposed to be winter and we are about 80 degrees. Supuestamente esto es verano
y estamos en 20 grados, más o menos. Entonces, agua es súper importante. Entonces, ellos colectaban el agua de la lluvia. Y es porque acá, en el desierto, también llueve. En cierta temporada, ¿no? Especialmente en el invierno. So, this is Qumran. You can come. It's a beautiful place. Actually, there's a hiking trails where you can go up. I never have done it. Maybe someday I will do it with one of you, if you want. Estos son caminas que tú no puedes hacer. Todavía no he hecho ninguna, pero si ustedes quieren venir y ir a caminar por un tiempo, lo podemos hacer. Es hermoso este lugar. Es bien callado. Es un lugar de para contemplar, como se puede decir. So this is a very quiet place, a very nice place to spend time. And so this is Qumran. Great history. Very important for us who believe that the Word of God, the Bible, the Tanakh, the Torah, they are real and haven't been corrupted. This place demonstrated, because that is where they found the first Isaiah, complete Isaiah scroll that present that the book of Isaiah that we have in our Bible have not been changed. It's the same since the time that they wrote it. So this is very, very, very important. So, esto es muy importante porque encontramos acá fue el primer rollo completo del libro de Isaías, que confirma de que ellos nunca, que la Biblia nunca fue en tiene ningún error, ya que está hizo copia fiel y la gente lo copiaba acá antes de Cristo, ¿no? And this is a sundial. Este es para ver el sol, pero este es más posteriormente. Esto lo encontraron en 1954. Yep. Qumran. Great place to visit. I love this place. Have a lot of history. And you can come.